Escuchemos ahora a uno de nuestros columnistas predilectos. Estos días salió, al principio del Adviento, un trozo del Evangelio. Cuando decimos un Evangelio, decimos un trozo del Evangelio, ¿no? Un trozo del Evangelio donde Jesús cura al hijo que sufría parálisis y sufría tremendamente. ¿Pero el hijo de quién? De un centurión. ¿Qué era un centurión? Que es apellido todavía. El que tenía una centuria de soldados bajo su mando. O sea, un capitán de ejército sería, ¿no? Con su batallón. Bien. Entonces, el centurión, que era pagano, no era del pueblo de Dios, va y le dice a Jesús, seguramente había escuchado algo de Jesús, y perdido por perdido va hacia él, ¿no? Entonces le dice: Señor, mi sirviente está en casa y sufre muchos dolores, por favor, cúralo. Y él dice: yo iré a tu casa. Y el centurión, con humildad y con fe, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, en mi techo, pero una sola palabra, di una sola palabra y mi hijo se salvará. Qué hermoso que es eso, ¿no? Eso es la que toma la liturgia, más o menos las palabras, y después las ponemos, las decimos todos en el momento de la comunión de la misa. Acá hay que advertir que siempre que Jesús hace una oración a alguien, una curación a alguien, perdón, le dice: con tal de que tenga fe. Si tiene fe, es posible, si no, no. ¿Qué es la fe? Es un tema para hablar, ¿no es cierto? Otro día lo vamos a tocar mejor, pero por ahora vayámonos preguntando eso: ¿qué es la fe? Porque hay algunos que dicen que tienen fe, pero no es fe lo que tienen. Es creencia y nada más. Creencia en algo, pero no algo superior, pero nada más. Le digo yo, por ejemplo, el agua bendita. El agua bendita se usa para aspergear, no para tomar. Y entonces en una cola, los otros días me contaron que había dos mujeres y hablaban entre ellas. Ay, dice el padre de la Santa Rita que no hay que tomar el agua bendita, pero yo cuando me siento mal la tomo y me hace bien. Y listo, que yo no le hago caso. Está bien, yo le haría caso. No sé si es fe o qué. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.